Bueno, Lourdes, contanos cómo estás viviendo este presente con algunos resultados, con victorias importantes para vos. La verdad que estoy muy contenta por esto. Creo que, como siempre dije, trabajé mucho para que este momento se me dé. Mismo así en el US Open, tuve partidos muy duros que pude sacar. Ahora en el Future, bueno, acabo de jugar con la siembra número uno. Me siento jugando muy bien, estoy con confianza, así que espero que esto siga, ¿no? ¿Cómo es el proceso de empezar a dejar de ser junior a meterte dentro de las profesionales? Mentalmente, ¿qué cosas cambian? Bueno, creo que es un paso muy duro. El nivel de junior es muy alto y creo que llego preparada de la mejor manera, ¿no? Siempre, como te digo, en juniors todas somos buenas. Se juega a un nivel muy, muy alto, sobre todo en los Grand Slams. Y creo que cuando llego acá a esta etapa del profesionalismo, no creo que me cueste tanto. Sí, por ahí reajustar un poco más la parte mental. Yo creo que las chicas profesionales son más expertas, tienen más partidos también jugados y hay que ser más constante durante todo el partido, que esa es una diferencia en juniors. Por ahí en juniors las chicas juegan, tienen un gran nivel, pero te dan un par de aims o son un poco más irregulares, pero creo que llevo bien preparada. Hay muchos torneos acá en Argentina, en Sudamérica en general. ¿Cuán difícil ves esa transición a empezar a meterte de lleno en los torneos profesionales y poder empezar a escalar en el ranking, que debe ser un objetivo que tenés? Totalmente, bueno, mi cabeza ahora está pensando más en juniors. Creo que estoy teniendo un buen año a partir de ahora. El próximo calendario son todos torneos juniors. Obviamente voy a irme echando con profesionales, pero la idea, bueno, es irme a competir a Estados Unidos lo más que pueda, jugar futures ahí y después, como os decís, ir escalando en el ranking lo mejor posible. Yo creo que si el tenis está y mi tenis va evolucionando día a día, me va a ir bien.